¿Se acuerda del revolúm que hizo el presidente de la República echándole la culpa a Diana Salazar sobre el tema? Sí, sí, voy a ir, Antonio José, mi querido Antonio José, sí voy a ir. Sobre el tema de Junior, que hoy está libre. Bueno, vea, mis queridos amigos, esto no te dicen, esto no te cuentan. Sí, efectivamente, orden judicial, efectivamente, trabajo de la, de la judicatura, responsabilidad de jueces. Pero ¿por qué no dice también que el gobierno nacional, a través del SNAI, ha desarrollado. Ha desarrollado, mis queridos amigos, a través del SNAI, eh, informes favorables, que es lo que le permite a Junior poder acogerse a los derechos legales como Avias Corpus, como de pronto eh, el tema de cómo se llama la prelibertad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no dicen, el señor presidente, que el gobierno nacional es el que termina con estos, con estos documentos para que eh, eh, estas personas salgan en libertad? Y, y luego y luego eh, eh, sale diciendo que la culpable es la señora Salazar la culpable es el de aquí la culpable es el de allá y no se hace responsable de sus hechos escuchen esto mis queridos amigos atención estamos en vivo y en directo ¿eh? la justicia y la fiscalía han perdido han permitido que Junior salga libre dijo el presidente de la República ayer en un mensaje a la nación sobre la salida de Junior Roldán alias Junior uno de los cabecillas de los choneros. Sin embargo, el presidente Lazo no mencionó la responsabilidad del SNAI, que forma parte del Ejecutivo. El SNAI presentó 299 documentos para que el juez conceda la prelibertad a Junior. ¿Cómo hablamos ahí, Guillermo? ¿De qué estamos hablando? Si Junior se portó bien o se portó mal. O se portó bien, porque el relajo? Y si se portó mal y falsearon documentos iniciales, ¿no cree usted, presidente, que son precisamente los papeles que salen del SNAI? El SNAI, que forma parte del Ejecutivo, ¿no le parece que es el SNAI el que realiza estos, este tipo de trabajos? 299 documentos certificando el buen comportamiento de Junior y que con eso el juez, obviamente, toma partida. ¿O es que usted cree que, a ver, obvio, no estoy tampoco santificando, porque hay corrupción en el sistema judicial, por supuesto, pero no está diciendo el dato completo, presidente. El SNAI está a cargo de elaborar los informes que respaldan los beneficios penitenciarios, que solicitan los presos. La responsabilidad es de esta y no de otra entidad o función del Estado. Es decir... El SNAI emitió documentos favorables es porque efectivamente podía hacerlo. Porque estaba todo bien. Y si usted presidente no quería que el señor salga, pues entonces tenía que bloquear la salida desde los informes. Porque estaba detenido y esto no me y esto no me hace defensor de absolutamente nadie. Esto nos hace caer en cuenta de cómo son las realidades. Si Junior accedió fue porque ustedes en el gobierno nacional le dieron el aval. Y perdónenme, si el aval se dio en buena lid ¿por qué carajos hace relajo? Porque perdóneme, entonces me está diciendo que el SNAI, que el, la institución que depende de usted, ha falseado documentos. Entonces son ustedes mismos los que terminan falseando documentos. Roldán regresó el 15 de diciembre a la cárcel regional a los pocos minutos de su salida, tras ser capturado en un enfrentamiento en, con otra banda. La fiscalía intentó procesarlo por presunto tráfico de armas, pero Roldán y otras 13 personas fueron sobreseídas. El fiscal a cargo emitió dictamen abstencivo y el juez que conoció la causa tuvo que dictar su sobrecimiento. Aunque ya no tenía ninguna medida en su contra, continuó en prisión. Pero ahora se aplicó el habeas corpus. El día martes, un juez de la unidad. De adolescentes infractores de Guayaquil aceptó el habeas corpus que interpuso el abogado de Roldán el, al argumentar que no salía eh, de prisión pese a haber sido sobreseído y tener incluso la boleta de excarcelación. Incluso de manera insólita hubo una manifestación en los exteriores de la cárcel que exigía la salida de Roldán. La cárcel de Guayas también aclaró que el SNAI no hizo su trabajo para impedir la salida de Roldán al no apelar la prelibertad que fue concedida, ni pedir tampoco la revocatoria o revisión de este beneficio penitenciario. Es decir, el presidente de la República, Guillermo Lazo, de una o de otra manera, también permitió que esto se dé. Y luego el presidente en cadena nacional nos quiere decir, o nos quiere dar a entender, que son los jueces, los fiscales, que están en contubernio para dañarle la imagen a él. Sobre el habeas corpus otorgado, la Corte aclara que se concedió el recurso en vista de que no eh, pesan medidas cautelares en su contra. Ya no había nada, ya no había por qué, ya no tenía que estar en la cárcel, mejor dicho. El presidente Lazo acudió a la Fiscalía y a la Justicia, acusó de haber sido eh, los culpables de dejar en libertad a Junior Roldán. Pero deslindó la responsabilidad completa al SNAI. Esa fue la partecita que no nos contó el señor presidente Guillermo Lazo. Se acabó. Ah. Sí, señor.